es el escape de tres delincuentes tras asaltar y enfrentarse a balazos a dos policías vestidos de civil en la urbanización Angélica Gamarra en el distrito de Los Olivos. Y escuché como 13 disparos, justo ha caído acá en la puerta y han disparado, pero todo el problema ha llegado a la vuelta. Ya al chico le han disparado y le han herido el brazo. Y de ahí se la han llevado de emergencia pues, al hospital de policía. Le han querido quitar el celular a la novia, la que es policía, la chica. Entonces ellos pues como autoridad ellos no se dejan, ¿no? Este asalto ocurrió a las 6 de la mañana. En estas cámaras de seguridad se observa al suboficial Giancarlo Arroyo Suárez y la capitana Ángela del Rosario Padilla Montoro caminando con dirección a la calle Galeno, cuadra 3, donde segundos después fueron interceptados por los delincuentes. Él, mi hijo, se dirigía a su centro de trabajo por la mañana y al dirigirse al centro de trabajo con su pareja, ha sido asaltado por un Yaris negro, donde han sido tres personas y dos han bajado y de frente le han disparado a quemarropa. Al percatarse que él portaba estuche con arma, y en eso motivo ahí ha sido donde le han disparado y él también ha repelido el ataque y ha habido el enfrentamiento de balas. Producto del fuego cruzado, el suboficial resultó herido en un brazo y en una mano, por lo que fue derivado al hospital de la policía. De aquel asalto, solo quedan los impactos de bala en el frontis de las casas. Frente a un colegio, no respetan nada, no respetan. Ya los rateros son, pero ¿qué hubiese pasado, señorita, si mi vecina hubiesen salido a esa hora del tiroteo? Hubiesen matado a alguien de ahí. Sería una pena para nosotros de que hubiese pasado esas cosas. Ya estamos cansados, queremos que solucionen este problema. De acuerdo a los vecinos, esta no es la primera vez que en la urbanización Angélica Gamarra ocurren este tipo de asaltos. Hace 4 días, creo, si no me equivoco, y el señor está durmiendo. Se olvidó de ponerle seguro a su puerta del carro. Ha estado con su celular al costado. Han visto el celular, lo metió a sacarle y se ha despertado. En eso que se ha despertado ahí, sí, el brazo, todo. Ha habido asaltos acá en Las Turquesas, ha habido acá en Ágatas, ha habido en Granate, ha habido a la vuelta y estamos cansados. De veras que nosotros, todos acá de los vecinos, estamos cansados. No sabemos qué hacer ya. A pesar de que hay rejas, ya no sé cómo vamos a hacer, ya no sé, poner un vigilante, pagar, no sé, alguien. Los asaltos a bordo de vehículos, que en su mayoría se hacen pasar como taxis, han incrementado en el distrito de Los Olivos. Estos delincuentes armados aprovechan las calles solitarias para atacar y disparar sin piedad.